Juli, otro gol. Sí, contento, ¿no? Contento por la victoria, porque quedamos la portería a cero otra vez en defensa y creo que eso nos hace decrecer y al final, bueno, contento y por supuesto por el gol, ¿no? Ha costado mucho, ¿no? Sí, ya lo hemos hablado en el vestuario y que ahora mismo en la segunda vuelta cuesta mucho ganar un partido, cuesta mucho llevarte los partidos por delante, pero bueno, yo creo que el equipo ha sido un martillo pilón durante todo el partido y al final ha decantado por nosotros porque hemos estado insistiendo desde el minuto uno. El Lucán ha perdido, no sé si lo sabes, con lo que os ponéis a 2 puntitos nada más de Lucán. Bueno, nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿no? No hemos hecho una primera vuelta, como quien dice, no la hemos hecho buena y nosotros, si nosotros hacemos las cosas bien, sabemos lo que tenemos que hacer, seguramente vamos a estar arriba, vamos a estar entre los tres primeros y es la idea del grupo que ahora mismo, pues, la verdad que se está dando bien las cosas. En lo personal no te puede ir mejor desde que llegó Alfaro. 3 goles en 4 partidos, titular, en fin, ha Sí, cambiado. contento, contento, contento. La verdad que muy contento por cómo me están saliendo las cosas. He trabajado desde el primer momento para que me salgan bien las cosas y al final uno trabaja para que dé los frutos en el campo y bueno, a seguir trabajando, los pies en el suelo, todavía queda mucho y a seguir trabajando para el equipo. Te tengo preguntas por la Real, Copa. Sí, bueno, ahora tenemos que pensar en un partido bonito, en un partido bonito para la ciudad. Una pena que no pueda ir la gente a ver el partido, pero bueno, nosotros ya mentalizados en que jugamos 11 contra 11, que las categorías están por algo, pero nosotros vamos a salir a por el partido, vamos a salir a disfrutar, que es un partido para disfrutar y a ver cómo se da. Quería preguntarle, bueno, ¿qué le ha parecido el partido? Un partido muy igualado, ¿no? Bueno, sí, más que nada porque ellos son un equipo que al final están metidos ahí abajo y aprieta los dientes y cuesta, porque cuesta, y al final nosotros hemos insistido con balón, hemos estado todo el partido con el balón para insistir en la portería contraria y al final hemos conseguido la victoria. La dificultad ha estado quizás en ataque, ¿no? El partido más cómodo defensivamente. Sí, porque cuesta, todos los partidos cuestan y más con un equipo que se han cerrado a atrás, que al final cuesta mucho llegar a los metros finales, pero al final, como bien dicho, nosotros hemos insistido desde el minuto uno y al final se ha dado el resultado que queríamos. Tenido además la ocasión de marcar, como has visto, tu gol. Bueno, me lo ha dicho el portero Edu, me ha dicho, te has tirado toda la semana yendo al rechace y bueno, la verdad que uno trabaja y al final cuando trabaja y da. Y va como que el que riega un palo, al final el palo da su fruto y bueno, yo he estado regando durante toda la semana y al final he tenido mi recompensa.